ExpoServi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas, industriales y establecimientos de alimentación. ExpoServi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. En España, a finales del siglo XIX, las cámaras de comercio, industria y navegación vinieron a sustituir las disueltas organizaciones gremiales como forma de representar no tanto los intereses patronales sino los generales de las empresas, pues los gobiernos buscaban organización en más o menos técnicas y profesionales que colaboraran en el fomento de la riqueza, del comercio y de la industria en este caso. Tienen una implantación local o provincial y actualmente se encuentran reguladas por la Ley del 22 de marzo de 1993, que las configura como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación. Desde el mes de enero de 2011 y a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 13-2010, la pertenencia a las cámaras de comercio ha dejado de ser obligatoria para todas aquellas personas naturales o jurídicas que llevan a cabo una determinada actividad comercial en el ámbito nacional. Por ello, el discutido pago del recurso cameral permanente ha dejado de existir. Hoy tenemos en nuestro plató a la persona que puede presidir la Cámara de Comercio de Alicante, en la actualidad empresario y vicepresidente de la Cámara presidente de FACPIME e impulsor del proyecto, a día de hoy sigue siendo realidad, de Alicante Gastronómica Solidaria. Arrancamos. con nosotros Carlos Baño. ¿Cómo estás? O Baño. 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 Carlos Baño. ¿Qué tal? Pues estoy, la verdad, que muy contento y muy ilusionado sí. en, en el proyecto. Estamos justo a, a mitad. Estamos en, en el ecuador sí. de las elecciones. Las sí. elecciones empezaron el día 20 y Ajá. finalizarán el día 1, el día 3. El día de la el madre. Eh, correcto. El <laughs> 1 día, de mayo. El día de la madre, a las 11.59 de la noche, a sí. las, las 23.59, finalizarán las elecciones electrónicas. Y luego tendremos un día, un día de votación presencial, que es el día 5 de mayo. Ah, y entonces ahí el 5 de mayo ya sabremos quién será el presidente y el equipo que acompaña al presidente. Eh, de la Cámara de Comercio? No, es más complicado. Sí. El día 5 de mayo sabremos quiénes somos o quiénes son los elegidos, los miembros electos que conformarán sí. el Pleno de la Cámara de Comercio. Uh -huh. Que son 40 miembros electos, uh -huh. 8 miembros que designa la patronal y 12 que son los patronos de máxima aportación. Que en total suman 60. Y estos 60 en la primera semana de junio. Son los que elegirán al comité ejecutivo y a su presidente. Que eso es el pleno, por decirlo de alguna y es forma. Es el pleno que es el máximo órgano de gobierno de la institución. Eh, ilústranos, a ver, ¿qué es la Cámara de Comercio? ¿Qué representa la Cámara de Comercio? Bueno, tú has hecho una entradilla que ha sido perfecta. Eso es efectivamente lo que es la Cámara. Lo importante no es eso. La diferencia, esto pasa como en los equipos de fútbol. Todos sabemos mm. que es un equipo de fútbol depende quién lo dirija, depende quién sean los jugadores. Será luego los resultados y la posición, ¿vale? Que obtiene cada uno. Bueno, Porque cámaras de Comerciales hay muchas, hay algunas que son muy operativas, muy funcionales uh -huh. y otras que lo son menos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que la cámara de Alicante pues sea una cámara líder en la provincia, no en la provincia, que sea una cámara líder y un ejemplo en toda España. Y eso es lo que queremos, queremos que realmente pasemos a la acción y que la cámara todo el mundo esté orgulloso de pertenecer, que la cámara sea una herramienta útil, eso es lo que queremos. Bueno, estás diciendo que esté orgulloso de pertenecer. En esa entradilla, como comentabas, eh, ya está exenta de ese de esa cuota que se pagaba el empresariado por pertenecer a la cámara. Entonces, para estar orgulloso de la Cámara, lo que hará falta será eh, tener como, no sé, como se dice, asociados a la Cámara para que, lógicamente, aporten no solo económicamente, sino que también, pues, oye, eh, de ideas, de creatividad. A la Cámara pertenece de pleno derecho cualquier autónomo empresario, sea cual sea su tamaño, simplemente por tener una licencia de, de, de actividad, un, uh -huh. una, una actividad económica. Y de hecho son todos los que tienen derecho a voto, 140.000 en la provincia, son los que pertenecen a la Cámara de Comercio y tienen derecho a tener servicios de, de la Cámara sin ningún tipo de coste. ¿vale? Uh -huh. La Cámara, como tú bien dices, tiene que asesorar, tiene que ayudar. Pero además también podemos ofrecer otro tipo de servicios. La Cámara también se, se dedica a la formación, hacemos una gran labor con la formación. Pero es más, lo que nosotros queremos es que se integre el tejido empresarial porque pueda ser más proactivo. Vamos a ver, la Cámara realmente tiene muchas posibilidades de, de, de cosas por hacer. Uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer es abanderar nuestra provincia. Vital, ¿Cómo? eso es vital. Somos, somos la quinta provincia en aportación de PIB uh -huh. y sin embargo somos el número 40 a la hora de recibir... ...inversión, la provincia de Alicante está muy maltratada. No sé si decirte el 40 o los últimos, fíjate lo que te digo. Estamos, estamos en, en estamos inversión, en... Sí. efectivamente, entonces, por supuesto que, que la Cámara de Comercio... ...tiene mucho que hacer y que decir en esto. Uh -huh. La Cámara es una de las pocas instituciones que queda en la provincia de Alicante... ...y tenemos la fuerza de tener la voz, de tener la representatividad y la representación de todos los empresarios... Fíjate la fortaleza que te da esto. Porque realmente los empresarios somos los que generamos la riqueza de una provincia, la riqueza de un país. Somos los que generamos el trabajo. Uh -huh. Pero verdaderamente, bueno, eh, la sí. Cámara de Comercio de Alicante tiene en Orihuela, tiene en Alcoy, ¿no? ¿no? Vamos eh, a ver. Hay como una subsede tenemos, o algo en Elche. Tenemos. Tenemos, ¿Cómo está repartida en la provincia explico, la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio de Alicante mm. tiene... To, su demarcación es la provincia de Alicante con dos excepciones. Mm. La Cámara Local de Alcoy y la Cámara Local de Orihuela. Son dos cámaras locales que tienen tanta antigüedad como la de Alicante. Pero dependen Alcoy esa, incluso es, tiene un año más, es un año más antiguo. Pero esas dependen de la Cámara años. de Alicante o son independientes. Son instituciones independientes uh -huh. y todas sí si componemos el... el el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, todos vamos al unísono. Un uh -huh. Y lo que sí que tenemos que hacer, y, y esto también entra parte de mi proyecto, uh -huh. eh, la provincia de Alicante tiene la ventaja de tener tres cámaras. Cuando una cámara desaparece, difícilmente se puede volver a, a, a levantar. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Yo entiendo que el, el tejido empresarial no entiende de fronteras. Uh -huh. La Cámara de Alicante, como hermana mayor de estas tres cámaras, lo que tiene que hacer es ayudar a las otras cámaras uh -huh. y trabajar en conjunto. Uh -huh. Y no tenemos que competir entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. ayudarnos, ayudarnos y juntos sumar. Y este es, este es uno, uno de los proyectos que llevamos nosotros uh -huh. en, 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 la, en la nueva. Yo, yo como verás soy alicantino. Yo soy de Alicante, eh, un defensor de mi tierra a ultranza, no solo de Alicante sino de Alicante y provincia. La defiendo y la llevo por mis venas. Y yo me cabreo. Lo siento, pero yo me cabreo mucho. Y entonces eh, siempre hablamos del sol y playa, de, de qué bien se vive en Alicante, qué divino, pero en Alicante eh, no tenemos industria, no tenemos eh, puestos de trabajo, industrias que vengan, que creen esos puestos de trabajo, grandes empresas que se pueden instalar, cuando yo estoy seguro que, que vamos, que, que vendrían como locos, más que nada también por la calidad de vida. Una de mis, de mis inquietudes, por ejemplo, es el suelo industrial. Entonces, el suelo industrial, eh, yo no sé hasta qué punto la Cámara de Comercio puede ir sola eh, para hacer un tipo de gestión o tiene que ir ayudada de un ayuntamiento o de una diputación, porque a lo mejor tienes que hablar con el SEPE de Madrid para todo este asunto. En fin, facilitar de alguna forma en toda nuestra provincia, en nuestra, en nuestra provincia esa, esa implantación de industria, de empresas que vengan, que sean fuertes empresas, que digan, pues oye, pues pues viene X empresa que va a proporcionar 200 puestos de trabajo, mil, 50, los que sean. La Cámara de Comercio, ahí puede trabajar eso, bien fuerte. No solo que puede, debe de trabajar. Pero para conseguir esto, además de tener eh, suelo industrial, lo que necesitamos también son infraestructuras, necesitamos mejorar en comunicaciones, necesitamos. Y tú estabas diciendo... Generar puestos de trabajo, claro que se generan puestos de trabajo. Ahora uh -huh. tenemos un mal que es endémico y además uh -huh. en todos los sectores. Uh -huh. Claro que se generan puestos de trabajo. El problema es que ahora lo que falta precisamente es mano de obra cualificada. Vergonzoso. Estamos hablando de unos números, Totalmente. unos números de desempleados altísimos y sin embargo hablas con todos los sectores y lo que no tienen y es les personal cualificado para querer, tra oficios, para, para querer trabajar, sí. porque efectivamente Fernando se están perdiendo los oficios. Correcto. Y en esto también, desde la Cámara, queremos llevar la bandera. Yo he estado eh, eh, trabajando estos últimos años en la Cámara de Comercio, he podido llegar hasta donde he podido, porque, uh -huh. porque yo he hecho planteamientos en el Comité Ejecutivo, uh -huh. pero yo no tenía la mayoría y he intentado trabajar. Ahora luego contaré tres de los proyectos que hemos, que hemos llevado adelante y creo que han sido proyectos de éxito. Y uh -huh. esto es uno de ellos. Hay un proyecto que todavía no se ha podido poner... en marcha al 100%, sí que puedo hablar de la parte inicial del, del análisis y conocimiento, para luego poderlo contrastar y llevarlo a cabo. Este proyecto se llama Emprendete. Este proyecto Emprendete lo que hemos hecho es colaborar con, con la Generalitat Valenciana, con, el, con la Consejería de Educación, y hemos hecho un, un, un análisis de lo que los chavales con, 16, con, con 15 y 16 años, en el último curso de la ESO, sus expectativas laborales. Los resultados son dramáticos. Fernando. Desastrosos. Los resultados son, pues mira, el 37% de los chavales, chicos y chicas con estas edades, sus expectativas laborales, pues mira, eh, quieren ser influencers. ¿Qué me dices? Como te lo estoy contando. El 33% quieren ser funcionarios. Ya tenemos un 70% que lo que pretenden es vivir cómodamente, tener un sueldo, pero no arriesgar. Y lo que es más lamentable, y estamos hablando en esta provincia, en la provincia de Alicante, si lo extrapolamos a otras, a otras provincias quizá todavía será peor, únicamente el 3,7% de estos chicos quieren ser emprendedores. Vamos a ver, esto es insostenible. Eso Fernando. es lo que hay que impulsar. Esto es Eso insostenible. Es no, 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 es ¿Cómo el 70% imposible. quiere vivir del 30%? Y digo el 30% que, sí, sí, que sí, no sí. llega, porque profesionales liberados mmm, no pasaba del 10%. Eh, un uh -huh. porcentaje de, de no saben, no contestan. Pero lo grave y lo, lo crítico es que el 37% quiere ser influencer y el 30% funcionarios. O sea, quieren sí, casi un 70 vivir muy cómodamente. Está claro, aquí estamos fomentando en los últimos años la calidad de vida. Todos queremos uh -huh. tener calidad de vida, pero uh -huh. no podemos olvidarnos pero hay de los trabajar, valores, hay del esfuerzo, trabajar. del sacrificio. Efectivamente. Aquí hemos llegado y, y tenemos la, la calidad de vida... Eh, uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el nivel que tenemos, gracias uh -huh. a que las generaciones anteriores han producido, han generado y han pagado impuestos. ¿Verdad que sí? Y, ya, y esto y ya es lo está que ha creado efectivamente esa base. Tenemos un, un error un garrafal, y es que todos los padres cometemos el mismo, el mismo error. Uh -huh. Y es que queremos que nuestros hijos al final terminen con una carrera universitaria. Grave error. Grave error porque al final. No hay puestos de trabajo para todos en... en eh... Bueno, ahí entra la cámara de comercio para crearlos. Habrá que crear esa oferta. Nuestro trabajo es el siguiente. Nosotros lo que queremos es integrar al empresario en el mundo de la formación. Es decir, hay, hay, aquí hay algunas incongruencias que no tienen mucho sentido. Un empresario contrata a una persona que no sabe de un oficio. Esta semana pasada, por ejemplo, he estado en una gran empresa en Elda, ¿vale? Uh -huh. No tiene profesionales. No tiene profesionales para trabajar en el mundo del cazado. Formación Necesita de oficios. Trabajo. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente, formación de oficios por sectores. Correcto. Que se integre el propio personal de esa empresa como docente para formar mm. a esos alumnos. Esos alumnos que cuando terminen de, de, de cursar su formación van a tener un puesto de trabajo porque se lo van a sortear porque no lo hay. Mm. Pero esa empresa no puede pagar por, por un alumno que no sabe. Lo mismo que está pasando por un profesional ya cualificado. ¿Por qué? Porque está, estamos haciendo una comparación que es, es muy negativa. Bueno, yo, porque... ahí, yo ahí te discutiría un poco. Vamos a ver, Fernando, porque si yo soy que te... empresa, que quiero una persona cualificada, que quiero una persona moldear la mi empresa, hombre, me tiene que generar un gasto porque al final el beneficiado voy a ser yo. Vamos Lógicamente, no lo va a pagar alguien y que me lo den ya puesto todo hombre que hay que hacer una ayuda sí no una ayuda no pero pero lo que, aquí que tenemos que volver a los orígenes mm. hay que volver a implantar el contrato de aprendizaje mm -hmm. un aprendiz cuando uno va a aprender mm -hmm. habitualmente lo que tienes que hacer es pagar por aprender sí vale cuando yo voy a formar a una persona y le voy a dar mm -hmm. una profesión yo tengo que tener una contrapartida como empresario es sí. decir si yo voy a dedicar mi tiempo voy a invertir Voy a formar a una persona, sí. yo tengo que tener una contraprestación, ¿verdad que sí? sí? Es lógico. Si además involucramos como parte docente al propio al propio empresario, efectivamente le vamos a ir trasladando nuestros inputs, le vamos a, tra a trasladar nuestra forma de, 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 de hacer, ¿no? Esto va a enriquecer a, uh -huh. a la sociedad. Pero al mismo tiempo, lo que estamos, lo que estamos generando es efectividad. A estos chavales. Hay que darle una solución, dignificar los oficios, dignificar la profesión y al mismo tiempo favorecer la empleabilidad. A las empresas. Pero esa contraprestación es que luego esa persona es que, que, has, estás... que has enseñado se te quede en tu empresa para trabajar Efe para lo que le has enseñado. Que o sea, se pueda quedar en tu empresa o, como mínimo, que se quede en el sector. Con el tiempo, por lo menos, te ves beneficiado en algo, te quiero decir. Por como supuesto, empresario. Te digo. tienes que ver beneficiado desde el primer momento claro. cuando te vas a sentir útil y vas a poder informar a personal cualificado para sí. tu sector. Pero sobre todo, lo que vas a, lo que vas a, a conseguir sí. es ser una, una parte importante de la solución, que esto es lo que habitualmente hacemos los empresarios. Sí. Ya está bien y hay que desmitificar que sí. los empresarios somos especuladores, no, los empresarios somos generadores de riqueza. Efectivamente, y bueno, ahí habría de mucho que hablar porque yo... Los especuladores no, no, no son empresarios. Efectivamente, efectivamente. Y el empresario... No son es, especuladores. El empresario es el que está dando el trabajo y al final que paga un dineral, digan lo que digan por ahí. Y, y gracias a ellos hay, hay, hay muchos puestos. Me gusta lo del contrato de aprendiz, a ver si lo recuperamos. Un segundito a nuestros anunciantes y volvemos enseguida. Lo siento que no tengamos el tiempo suficiente porque yo es que de estas cosas me encanta hablar y estaría hablando horas y horas. Yo, eh, por circunstancias, he estado en muchas presentaciones, en, muchos, en muchas charlas, en muchas historias que eh, si venía la, los representantes de la Generalitat, la CEP, eh, la UEPAL, eh, asociaciones empresariales, eh, Cámara de Comercio, por supuesto, y siempre he visto cabreos y, y, y reivindicaciones que al final, más que nada, hacia la Generalitat y tal, por lo que hablábamos antes de temas de inversión, pero nunca se llevan a cabo. Eh, ¿qué, relación hay, ¿Qué relación hay o tiene la Cámara de Comercio con todo este tipo de asociaciones, con la CEP, con, con UEPAL en este caso, que es la, la de empresarios de Alicante, la CEP de la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, si nos hace caso en algo? Vamos a ver, la Administración tutelante es efectivamente la Generalitat Valenciana, nosotros dependemos uh -huh. de, de la, de la Consejería de, de Industria, Comercio, uh -huh. en concreto, del de, el conseller de, del... Sí. Que nos, que nos tutela es eh, Rafa Climén. Eh, la relación es excelente, muy buena, como no podía ser de otra forma. Nosotros, de hecho, tenemos relación con todas las administraciones, con Diputación, con Generalitat y, por supuesto, con todos los ayuntamientos en los que la, colaboramos. Tú antes me habías preguntado dónde dónde estábamos. La Cámara tiene la sede en Alicante Capital, uh -huh. pero tenemos en el, en el Parque Industrial en Elche uh -huh. una sede y tenemos también una sede en Denia. Y luego uh -huh. tenemos viveros en Torrevieja, en Villena, en Muchamiel, en Ibi y en Finestrat. Uh -huh. ¿Qué es lo que queremos hacer en, en, en el nuevo proyecto de Cámara? Lo que queremos hacer es estar más cerca de todas las comarcas. Tenemos una provincia, que yo lo digo muchas veces, que no, no la merecemos. Tenemos la mejor provincia de España. Y tenemos que tener orgullo de, de pertenencia. Esta es una, una provincia increíble. Lo que pasa que es una provincia diferente, porque tiene muchas localidades importantísimas. No solo la capital es importante, como pasa en otras provincias. Valencia, por ejemplo, se concentra el 80% de la actividad en Valencia Capital, ¿no? Aquí en Alicante tenemos la suerte y hay que verlo como una suerte. Y perdóname, perdóname, que, te haga esta, perdóname que te haga este inciso más que nada para nuestros telespectadores. Nuestra provincia es totalmente diferente. Nuestra provincia tiene dos millones de habitantes en los cuales se concentran en muchísimas localidades por toda la provincia, como tú estás bien diciendo, en grandes localidades. No es como, por ejemplo... Hablamos de Valencia como de muchísimas otras más provincias que se concentra todo en la capital y luego los pueblecitos son, pues eso, muy rurales quizás o muy pueblecitos. Aquí no, aquí son, le decimos pueblos porque está así estipulado, pero vamos, son otra cantidad de ciudades brutales con muchísima riqueza. Además, perdóname, sigue. Alguna de ellas, incluso con más aportación o tanta como la propia capital, Correcto. como es nuestra vecina ciudad, Ciudad de Elche. Por supuesto. Que ahí es. Uno de los trabajos también importantes que tenemos que hacer de la cámara. Sí. Tenemos que trabajar juntos por el eje Alicante-Elche. Alicante y Elche por supuesto. juntos claro somos sí. imparables. Tenemos sí. que hacer provincia. siempre lo he dicho eso. Siempre. Tenemos que ir juntos y me siempre. da igual el orden, Alicante, Elche, el alicante Me da igual, Las rivalidades bien para el fútbol. efectivamente. Yo siempre lo he dicho, que no, se mantenga Aquí que, que se juntos. mantenga esa rivalidad deportiva que es buena ojalá, dentro de lo ojalá, que acabe, si pero que en lo demás, solo querido Hércules suba, ojalá, así ojalá, como no, tiene que eso, subir el Intercity, es la Lucía, pero que los, el asunto está el, el Origuela, en y... que Alicante, Elche se unan. Porque seríamos algo fortísimo a nivel nacional. Vamos. Efectivamente. Este es el proyecto de Cámara, sumar. Estábamos hablando de distintas comarcas. La Marina sí. Alta, la Marina Baja, la Toda nuestra vida. Vega Baja. Toda Impresionante. Somos Toda. la envidia de Europa. Somos la huerta de Europa. Sí, Lo sí, que sí. tenemos que hacer es creérnoslo. Y si no, el Vinalopó, Vinalo. todo el Vinalopó. El, el, Contat, el, el contact, el sí, sí. Cada uno con sus particularidades, que Cada sí, que uno sí, que sí. con su diferenciación. Toda Pero todos rata. a una sería Lo que tenemos que hacer es, primero, tener ese orgullo de pertenencia, hacer el, el Made in Costa Blanca, el, 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 el Made in Alicante. Mm -hmm. Hay que sentirse orgulloso de lo que somos y de lo que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es precisamente generar sinergias que sumen mm -hmm. a crecer y a aumentar lo que, todavía, lo, lo que somos. Lo de, lo de California. Tenemos una, una climatología, tenemos una variedad. Siendo una una provincia con playa y con las mejores playas de España hoy día, las mejores playas de, del Mediterráneo. Y más banderas azules tenemos. También somos la provincia con, con una, una, unas alturas y, y con unas montañas. Segunda increíbles. provincia más montañosa del Por eso de te digo, es que tenemos todos los beneficios. Uh -huh. Tenemos. Una todo, agricultura todo, todo, increíble, todo, todo. una industria. Más a huevo imposible. Tenemos todo. Más a huevo imposible. Por eso vamos tenemos. Al, vamos al programa. ¿Por qué crees tú que vas a ser un buen presidente de la Cámara de Comercio? Pues mira, porque le vamos a poner todo el todo el ánimo, todo el cariño, todo el empeño. Mi padre me decía, y, y esto lo llevo, lo llevo yo como, como forma de vida, ¿no? Sí. no podemos olvidar nunca de dónde venimos, ni qué Jamás. somos. Y ser humilde. Y esto sí. yo lo tengo clarísimo. Yo, como, como he dicho muchas veces, y, y, y la gente se ríe yo, de, 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 soy de profesión cacharrero. Sí, cacharrero sí. que hace y con orgullo. Quinto, cinco generaciones, Ajá. vino mi antepasado aquí con un carrico y un burro vendiendo cacharritos de cocina. Se estableció muy cerca de aquí, en la calle del Bazán. Sí. Y sigue siendo lo mismo que era. Han ido avanzando, pues hoy vendemos productos ya hasta tecnológicos. Sí, sí, más sofisticados. Para, eh. Más sofisticados para ayudar en lo mismo. En, sí. en, en el hogar, en la cocina y a los profesionales. Sí. Y esto es la forma de vida que yo he tenido. Y es lo que me ha, me ha trasladado, como te decía yo, mi padre. Mi padre me decía, mira Carlos, eh, el empresario, esto es algo que se lleva en la sangre. Y se sí. lleva en la sangre y se pierde hasta la última gota de sangre. Pero además se lleva en la sangre porque se pasa de padres a hijos. Por esos dos motivos, por esos dos motivos, ese empeño, ese esfuerzo, esta forma de vida es la que yo he trasladado en mi vida, inicialmente en la empresa familiar, posteriormente en las instituciones donde me he ido incorporando, en la Cámara, en FAPIME, en la institución ferial, y este ímpetu, esta forma, esta ilusión, este cariño y esta forma de liderar proyectos que hace que otros que piensen igual que tú, al final se suman al carro y vamos a todos a uno. Los resultados son imparables, porque no sumas, lo que hacen es multiplicar. En momentos de dificultad como son estos, lo que hace falta es locos, como yo digo locos, locos porque le ponemos locos, locos, todo el empeño, toda la ilusión, eh? todos los necesarios que son capaces de, de dejar de pensar en primera persona y pensar en, en las posibilidades que hay sumando en este tipo de proyectos para poder convertir las ideas en realidades. Y esta es este es realmente mi cometido. O sea, yo, gracias a Dios, he tenido una suerte porque he podido desarrollar mi empresa y, y, y llegar al, al punto de, de profesionalización y me ha permitido poderme dedicar un poco de mi tiempo a la cámara ahora todavía lo que dedicar más siempre de una forma desinteresada y mirando el bien del colectivo esto hay gente que no lo entiende yeah. pero es mi forma de vida es lo, 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 lo he ido transmitiendo. O sea que si tú sales el día de mañana, presidente, ¿la Cámara de Comercio va a pegar un subidón hacia todo el empresariado alicantino de la provincia? Por supuesto que sí, porque lo primero que vamos a hacer es estar cerca de ellos, saber sus necesidades e intentar adelantarlos a, a los problemas. Uh -huh. La Cámara de Comercio tiene que ser la solución de grandes problemas, ya no solo del tejido empresarial, sino también de la sociedad. Tenemos que adelantarnos, no podemos consentir que nuestros jóvenes se vayan de Alicante. Nuestros jóvenes tienen que encontrar su mejor puesto de vida y su futuro aquí en Alicante. Pero ya no solo de los nuestros, tenemos que hacer de polo de atracción. Tenemos, que no se tenemos nos vayan todas los las talentos. ventajas, efectivamente, no solo para los talentos nuestros, sino fomentar y atraer talento de fuera. Última pregunta, ¿de dónde sale el dinero? ¿De qué se alimenta la Cámara de Comercio económicamente? Vamos a ver. Esto es como todo. Sí. Cuando no hay, se inventa. Esto sí. es lo que sabemos hacer los empresarios. Sí. La gran mayoría de empresarios hemos empezado de la nada. Ajá. Y esto es lo que los empresarios sabemos hacer. Sabemos crear ilusión, sabemos crear proyectos, sabemos riqueza. generar riqueza de la nada. Porque Ajá. cuando ya tienes aguantarlo es difícil y mantenerlo sí. e incrementarlo. Pero al empezar, esto... Es una varita, varita mágica. Esto, es, esto es algo que es innato. Uh -huh. O sea, yo siempre eh, he dicho y defenderé que se puede aprender y se puede mejorar. Pero desde de donde, no donde no hay espíritu, donde no hay fuerza, no, ahí no se saca nada. donde esa chispa no existe, no saca difícilmente nada. la vas a No, porque colocar. le estás dando la cabeza constantemente. Efectivamente. Y esto es lo que vamos a conseguir de la Cámara de Comercio. Hay una frase que decía Alfonso Guerra que, que, va, que viene muy bien al caso. Cuando consiga yo, junto con el equipo que vamos a, a, a liderar este cambio, si conseguimos ganar, la Cámara de Comercio no la va a conocer ni la madre que la parió. Ojalá sea así. Yo, eh, sinceramente, siempre estaré al lado de la gente que haga grande mi Alicante y mi provincia. Siempre estaré a su lado y siempre la apoyaré. Te deseo lo mejor del mundo, Carlos. No te puedo decir otra cosa. Y evidentemente... Eh, si sales presidente, seré una mosca cojonera para decirte, Carlos, arranca, Carlos, trata de arrancarlo, como decía. Lo gracias. que sí le garantizo, que mira, gracias a todo el impulso, gracias a la ilusión que le hemos dado sí. de conseguir empatía y que más de 40 empresarios hayan creído en este proyecto para avalarme en, en, las, en, el, en el próximo pleno de, de la Cámara de Comercio, eh, esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de la ilusión que uno transmite de la seriedad, del empeño, de los resultados, en los proyectos como te has dicho Alicante Gastronómica, en la, en la propia feria y en la revolución solidaria que hemos hecho, y todo esto al final es lo que lo que suma y lo que hace ser diferente, ¿no? El, el, el dar resultados. Los empresarios siempre siempre somos personas de hacer y no de decir, ni de pensar en qué hacer, sí, sino ponerse manos a la obra. Tu trayectoria es indiscutible como empresario. Eres un currante nato como persona yo particularmente eres una gran persona y lo que nos hace falta es gente valiente, gente como tú decías antes locos que se pongan ahí al frente y tiren para adelante porque es que si no mal vamos, mal vamos. Tenemos que conseguir como mínimo lo de los mejores tiempos de la cámara, sí. como cuando estaba Don Eliseo Quintanilla, Don Emilio sí. Vázquez Novo. Sí, sí, sí. ¿Cómo me voy a olvidar Antonio Fernández Valenzuela? que conseguía que todos los días el gran hubiera alguna noticia, o mi amigo José Enrique Garrigós. Ya, ya, ya. Hay que generar noticias siempre sí, positivas de la sí, Cámara. Sí, sí, Lamentablemente, ahí. en los últimos tiempos se está hablando de la Cámara gracias a las elecciones, sí. si no casi pasamos por desapercibidos. Pues sí, para serte sincero, sí, así es. Pues te deseo a pasar, lo mejor. Vamos a pasar a, a conseguir resultados, que eso es lo que realmente necesita esta provincia. Eso está bien, y ahí estamos todos como locos esperándolos. Carlos, gracias por venir a son fils del Poble, ya sabes que esta es tu casa, que cuando nos necesites aquí estamos, tú eres otro Phil Phil y nada. Nascute en Alacán, sí. pero afincado en, en toda la provincia, como claro tú dices. Con la Marina Alta, mis orígenes también de, de la Vega Baja, de los, cual, sí, sí. de los cuales me siento muy orgulloso. De Albatera. De Albatera. <laughs> pues aquí lo vamos a dejar. Tendría muchas más preguntas, para ser sincero, porque me, me pica. Me pica esto de la Cámara de Comercio y la inversión en Alicante, me pica y a veces eh, incluso me encabrono un poco, porque aparte de ser la comunidad menos con menor financiación, Alicante está todavía más infrafinanciada. Eh, a nivel tanto autonómico como nacional, cosa que debemos de cambiar. Y la Cámara de Comercio tiene que estar ahí para, para echar un impulso a nuestro empresariado, a nuestro Alicante, a nuestra provincia, por supuesto, y evidentemente nuestra industria. La semana que viene, más. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas, industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2.